¿Qué tal? Es un placer saludarte y te mando un abrazo donde quiera que estés. Cuando un ex te dice, no eres tú, soy yo, es el tema de este video muy importante. Hoy hablaremos sobre lo que tu ex realmente quiere decirte cuando expresa lo siguiente, no eres tú, soy yo. ¿Cómo sabes si tu ex está siendo auténtico cuando dice esto? El egoísmo psicológico es la opinión de que los seres humanos siempre están motivados por el interés propio y el egoísmo, incluso en los que parecen ser actos de altruismo. Cuando las personas eligen ayudar a otros, lo hacen en última instancia debido a los beneficios personales que ellos mismos esperan obtener, directa o indirectamente al hacerlo. Ahora, no sé tú, pero no estoy al tanto yo de demasiadas situaciones en la que los seres humanos tienden a ser más egoístas cuando buscan encontrar el amor. Entonces, eso significaría que cada vez que un ex te dice, no eres tú, soy yo, lo que realmente está tratando de decirte es, eres tú, no yo. Nos tomamos el trabajo de hacer una pequeña encuesta donde hicimos la siguiente pregunta. Para aquellos de ustedes que iniciaron una ruptura en algún momento de su vida, y usaron la vieja frase, no eres tú, soy yo. ¿De verdad lo dijiste en serio? Y si no, ¿por qué realmente iniciaste la ruptura? Esperaba que todos respaldaran mi investigación sobre el egoísmo psicológico, pero eso no fue lo que sucedió. Después de una hora, obtuvimos 20 respuestas detalladas que encajan aproximadamente en tres categorías. Siete personas que respondieron dijeron que realmente lo decían en serio. Siete personas que respondieron dijeron que no lo decían en serio. Tres personas que respondieron dijeron que nunca lo habían dicho antes. Pero hay una respuesta que me hizo pensar y te lo cuento ahora. He hecho ambos, dijeron. Las veces que no lo dije en serio, realmente fue él y no yo. Fue cuando no quería herir sus sentimientos porque realmente era una buena persona. Esto sucedió cuando un chico estaba muy interesado en mí y era pegajoso. Cuando lo dije en serio, realmente fui yo y no él. Fue cuando realmente quería continuar, pero pensé que era mejor alejarme. He sido franca con un chico. Le dije que no me atraía y que solo lo veía como un amigo y no se lo tomó bien. Así que es un arma de doble filo. Este fue el comentario que me hizo analizar las cosas. Esencialmente, lo que me provocó este comentario fue que existe un patrón potencial que se desarrolla al determinar si las personas lo dicen en serio o no lo dicen en serio, y estos son los disparadores de autenticidad. Cuando observé lo que todas las personas que dijeron que lo decían en serio tenían en común, se me revelaron tres factores, que son la duración de la relación, las restricciones de la vida real en la relación y lo reciente de la última ruptura. Ahora bien, hablemos de forma rápida sobre estos tres factores, comenzando por la primera, la duración de la relación. En términos generales, me di cuenta de que las personas tenían la predisposición a decir, no eres tú, soy yo, si tenían una relación a largo plazo con esa persona. Bien, si tienes dos relaciones, una que solo duró un mes versus una que duró un año, la que duró un mes es más probable que obtenga el falso, no eres tú, soy yo. Segundo, las restricciones de la vida real en la relación. En nuestra encuesta tuvimos un participante que nos dijo que lo mencionó auténticamente debido a factores de larga distancia. A todos nos gusta pensar que somos dueños de nuestro propio destino, pero a veces las circunstancias nos impiden tener el escenario ideal de una relación. En casos como este, se puede encontrar la autenticidad en la frase. Tercero, lo reciente de la última ruptura. Este es el factor rebote. Lo que me gusta mucho de este factor es que combina muy bien con el primer factor y nos da una posible respuesta a la pregunta anterior sobre la duración de la relación. Sin embargo, lo primero es lo primero. Nuestra investigación ha indicado que una relación de rebote promedio durará entre 3 y 6 meses. Creo que el número exacto es 5 meses. Entonces, aquí está la realidad. Si tu ex rompió con su ex e inmediatamente se fue contigo, solo para romper contigo entre ese rango de 3 a 6 meses y te dice, no eres tú, soy yo,
es más que probable que no sea auténtico. Además, volviendo a ese primer factor, si has estado con tu ex por más de 6 meses y te lo dio y te dijo esa excusa, te dijo no eres tú, soy yo, entonces es posible que lo diga en serio. Ahora hablemos del disfrazado, no eres tú, soy yo. Lo que me parece realmente interesante es que es una de las excusas mejor disfrazadas en la actualidad. Y que he visto, claro que sí. Señalo esto porque muchas veces las personas pasan por alto la explicación de la ruptura que da su ex y ni siquiera se dan cuenta de que literalmente les están diciendo no eres tú, soy yo. Los ex son realmente buenos para disfrazarlo hoy en día y el beneficio es enorme si puedes saberlo. Puedes seguir siendo el chico bueno en tus ojos, puede demostrar que se preocupa por ti mientras te arranca el corazón. Entonces, esto es lo que me gustaría que hagas. Me gustaría que uses los activadores de autenticidad para encontrar una respuesta sobre qué tan auténtico es realmente. Es complicado, lo sé, porque en mi opinión hay 2 disparadores de autenticidad que compiten entre sí. Ya te das cuenta lo difícil que es determinar la autenticidad de lo que dice, ¿verdad? Sin embargo, los factores de autenticidad pueden ayudarte a comprender lo que realmente está pasando en la cabeza de tu ex, especialmente si te está golpeando con la excusa de no eres tú, soy yo. Llegamos al final de este video. Poquito complicado entenderlo, ¿verdad? Pues esta frase es así de complicado entenderlo. Queremos ayudarte. Sé que quieres recuperar tu relación, recuperar a tu expareja, y eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Hemos creado una guía de inicio totalmente gratuita para que puedas encaminarte hacia ese objetivo sin cometer errores en el proceso. En la descripción de este video tienes el acceso inmediato. Un placer como siempre, un abrazo a la distancia, cuídate mucho y hasta el próximo video.